Bueno, gracias por compartir este espacio conmigo esta tarde. Gracias a Clasip para por permitirme esta oportunidad. Yo vengo trabajando hace muchos años con Hugo Klappenbach en temas de historia de la psicología y de formación del psicólogo. De manera que en este trabajo que les quiero presentar hoy, les voy a contar algunos aspectos de la historia de la formación del psicólogo en Argentina, sobre todo siguiendo estas preguntas, ¿no? Acerca de indagar el perfil del psicólogo en Argentina, desde una perspectiva histórica. Si nosotros nos preguntamos cómo es el psicólogo típico en Argentina hoy, nos tenemos necesariamente que preguntar, desde mi punto de vista, ¿quién forma ese psicólogo y cuál es su por perfil académico profesional? Me parece que cómo son los docentes de la carrera de psicología está directamente relacionado con el perfil de los psicólogos que estamos egresando. ¿Qué políticas académicas, científicas se han llevado a cabo en las distintas instituciones universitarias? Y otro rol no menor es el de las culturas institucionales que educan a nuestros futuros psicólogos. Todas esas preguntas desde la historia, porque la forma en que nosotros entendemos la historia no es la función decorativa del capítulo 1 de los manuales de introductorios a la psicología, donde nos cuenta algo más o menos de lo que fue el pasado, sino que pensamos la historia desde un rol cultural, crítico, que nos puede dar elementos para la reforma social. Desde ese punto de vista, entonces, indagar el rol de las fuerzas sociopolíticas que han actuado en la conformación del propio campo disciplinar sería lo que aportaría nuestro trabajo histórico, porque desde ese punto de vista tendríamos una visión socialmente informada para comprender el presente. Autores para nosotros clásicos como Harris, como Danziger o como Dalton presentan que la historia es propicia para visualizar la mutabilidad de los objetos psicológicos. ¿Qué quiere decir esto? Que las carreras de psicología, por ejemplo, no son como son porque sí, digamos, podrían ser de otra forma y podrían en el futuro cambiarse también. Pero esto es solo si vemos cuáles han sido los procesos socioculturales que las han conformado tal cual son en estas matrices disciplinares. Entonces, desde el punto de vista de una historia cultural y crítica, poder pensar las carreras de psicología, el modelo Boulder, que supuestamente ha estado en esas matrices, donde una matriz científico-profesional es supuestamente bajo las cuales se han diseñado, poder pensarla críticamente desde la historia implicaría poner, visibilizar esas relaciones entre la ciencia y la profesión en los diseños curriculares. Yo les pongo ahí dos fotografías, dos esquemas sería, de lo que ha sido la psicología en la Argentina en la primera mitad del siglo XX, donde todavía no había carreras de psicología, para que ustedes puedan ver dos momentos en los que la psicología era útil a la política pública. Hoy podemos decir, bueno, ¿qué rol tiene el psicólogo en la sociedad y en la construcción de políticas públicas? Pensemos en el pasado dos momentos donde esto existió, donde la psicología era fuertemente financiada en sus investigaciones, en sus proyectos por el Estado, porque servían a los problemas sociales. Uno es a principios del siglo XX, entre 1900 y 1930, con laboratorios de psicología experimental, donde figuras como ingenieros, como piñeros, que nos pueden sonar clásicos a todos, podían hacer trabajos que respondían desde la psicología asesorando a instituciones del Estado en el campo de la educación, de la salud pública, de la justicia. Y otro momento es entre 1945 y 55, es decir, en los dos planes quinquenales del peronismo, donde por los procesos de industrialización que tuvo la Argentina, se hizo necesario la figura que luego se formó, que es la del psicólogo, ¿no? Que hacían psicotecnia y orientación profesional para poder ubicar la persona en el mejor puesto de trabajo posible y con todas las implicancias que eso también tuvo en el campo educativo. Bueno, después de la creación de las carreras de psicología, es decir, después de mediados de 1950, ¿cuál es el rumbo que sigue la ciencia psicológica? Es decir, la que ya preexistía a la conformación de las carreras. ¿Siguió habiendo esa calidad y ese nivel de ciencia psicológica en las carreras que formaban a psicólogos profesionales? Mi impresión es que justamente estas dos vertientes que dicen estar en el modelo de las matrices disciplinares estuvieron en tensión y a veces en conflicto en la mayoría de las carreras.
Nosotros hemos podido cotejar en los primeros 25 años de formación de psicólogos, es decir, aproximadamente entre el 56 y 57, que iniciaron la mayor parte de las carreras, hasta el 82, por tomar los primeros 25 años, que en las carreras de psicología se vivió un proceso más bien de vaciamiento de la capacidad científica. Esto suena fuerte, pero les voy a ir tratando de dar evidencias empíricas y concretas con casos puntuales donde esto lo vamos a poder ir viendo. Cuatro factores fundamentalmente. En primer lugar, una franca tensión entre una cultura humanista y una cultura científica al interior de las carreras de psicología. Ustedes piensen que la mayoría de ellas en las universidades estatales se crearon en facultades de filosofía y letras, de humanidades, de ciencias de la educación. Y entonces quienes hacían psicología en esas instituciones previamente eran filósofos, pedagogos, es decir, eran los que tenían el saber sobre la psicología. Esto entra a chocar entonces con los nuevos modelos de psicología científica y sobre todo un elemento previo, ¿no?, es la presencia de los psicoanalistas, que también existían ya como asociación organizada desde 1940, es decir, previo a la creación de las carreras. Y entonces todo eso crea una especie de cultura impermeable a todos los modelos empíricos y fundamentalmente experimentales. En la mayoría de las universidades esto ocurrió, aún en los casos donde gente con formación científica, como los médicos en la UBA, que coparon los planteles docentes, ¿por qué? Porque tenían generalmente una formación psicoanalítica, entonces orientaron la psicología hacia otro sector. Esto sumado a una ideología anti-experimentalista, porque se asociaba la psicología experimental a la psicología de Norteamérica, es decir, en la década del 60-70 era pensar en una penetración ideológica asociada con un colonialismo. Entonces, todo lo que sonara experimental es procolonialismo. Y las reiteradas crisis políticas y económicas de las décadas del 60 y el 70 también contribuyeron a ese vaciamiento de la capacidad científica. Es decir, no se puede hacer ciencia sin equipamiento, sin cargos docentes, sin financiamiento de los proyectos de investigación. Y justamente las carreras de psicología que ya se crearon de entrada desfinanciadas, y esto ocurrió en la mayoría de los países sudamericanos, autores como Hereford en el 66 hacen un relevamiento de estas condiciones materiales concretas. Eso en los golpes del 66, del 76 y en la crisis de los inicios de los 80 a nivel económico profundiza la crisis en las condiciones materiales de posibilidad. Y el último factor que yo diría también importante es el relacionado con la definición social del rol del psicólogo. La definición social implica un interjuego de estos nuevos psicólogos con los que ya ejercían prácticas psicológicas previas y los que lo siguen ejerciendo. Fundamentalmente todos los conflictos, incluso gremiales, que hubo con el campo médico y el campo psicoanalítico. Es decir, durante las primeras dos décadas y media, porque fue hasta el 1984, que el psicólogo puede ejercer la profesión del psicólogo en el campo clínico sin supervisión médica y sin embargo se estaban formando con un sesgo clínico en Argentina en esas dos primeras décadas y media, producto de que los planteles docentes estaban copados por médicos psicoanalistas en las universidades más grandes como la UBA, Rosario o La Plata. Bueno, acá está la PASO. Nosotros hicimos estudios bien concretos, empíricos, por ejemplo, estas cuatro universidades, que son cuatro de las primeras universidades nacionales en crear carrera de psicología en Argentina. La Universidad de Buenos Aires, la de La Plata, la de Córdoba y la de Cuyo, que en 1973 se convirtió en la sede de San Luis, en la Universidad Nacional de San Luis. Y en estas universidades hemos podido investigar cuáles son los grupos de investigación, los centros o institutos de investigación que habían, no solamente al interior de las facultades que tenían carreras de psicología, sino fuera de esas facultades. Es decir, donde había prácticas de investigación en temas psicológicos. Si ustedes ven en esta, que es la UBA, dentro de la Facultad de Filosofía y Letras, que es donde estaba la carrera de psicología en ese periodo, había dos grupos de investigación, uno relacionado con el Departamento de Psicología y otro con el Instituto de Psicología. El que está en el medio, marcado, tenía una doble dependencia de gente de medicina y gente de psicología y dependía del rectorado. Y los tres de abajo dependen de Facultad de Medicina,
Ciencias Exactas y Naturales, y el tercero es un instituto de CONICET que se llama Laboratorio de Investigaciones Sensoriales, que empieza en la Facultad de Ingeniería y se pasa los 2 años a la Facultad de Medicina. Los dos únicos que dependen de psicología tienen un funcionamiento más o menos normal hasta 1966. Incluso el del medio también funciona hasta 1966. Y el de 1970, hacia 1970 ya no tenía investigaciones, es decir, fueron en declive la producción de investigación. En La Plata ocurre algo similar, la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación tiene un instituto de psicología hasta el 72, con mucha investigación, sobre todo en el periodo del 65 al 72, y luego eso se cierra, solamente queda algún grupo de investigación entre el 72 y el 79 en el Departamento de Psicología, que para el 79, pleno golpe de Estado, tiene ya totalmente desmantelada su capacidad de investigar. Sin embargo, sigue habiendo un grupo trabajando en temas de psicopatología y psicofarmacología en la Facultad de Medicina. En la Universidad Nacional de Córdoba había un instituto de psicología que empezó en 1956 y que estaba orientado a la demanda industrial, es decir, directamente pensaba en psicología aplicada a la industria por todo el desarrollo industrial que tiene y ha tenido Córdoba. Pero se buscó financiamiento de CONICET y asesoramiento externo en investigadores de otros países, y eso realmente no se consiguió, nunca se pudo, en ese periodo al menos, lograr apoyo financiero para esas investigaciones. De modo que eso también fue decayendo hasta 1965, que una discípula de Rimoldi, que es alguien que ya había venido fugazmente a asesorar antes, puede formar un grupo de investigación muy fuerte en lo que es evaluación de la personalidad, orientación profesional, y de ahí, bueno, se abren un semillero de nuevos investigadores. Por fuera de la carrera de psicología hay un centro de investigaciones en psicoacústica y en cuestiones lumínicas también, que depende de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura, es decir, plantea estudios aplicados, y que lo dirige un ingeniero, el ingeniero Fuchs, que es un investigador principal del CONICET en ese momento, al que se le ocurre la idea de que cuando empiezan a ver los primeros graduados de psicología en Córdoba en el 63, los hace un convenio con la Escuela de Psicología para hacer las primeras tesis de psicoacústica. Y entonces, bueno, ahí vemos personas como Enrique Soforcada, que andaba por ahí, que fue el primero que hizo la tesis ahí, pero sobre todo Cristina Biasoni y Ana Bersini, que luego se quedan y hasta el momento trabajan y desarrollan esa línea de investigación que aún se sostiene en el tiempo. Y por último, en San Luis ya existía un instituto de investigaciones psicopedagógicas desde antes de la creación de la carrera de psicología, funciona hasta el 72, que es el año en el que se reorganiza la universidad como Universidad Nacional de San Luis, y tiene muchas líneas de investigación en evaluación de la personalidad, también en psicoacústica, con trabajos de Claribel Barbenza, criminología, condicionamiento, procesos básicos. La verdad que había una variedad de trabajos que se mantienen durante todo este periodo de estudio, aún hasta el 1982, cuando el instituto se había desorganizado y institucionalmente el Laboratorio de Psicología Experimental tuvo una fugaz aparición de 2 años. Eso nos habla de las condiciones materiales y políticas que no eran propicias para mantener este tipo de investigaciones en la carrera de psicología en San Luis. Hicimos un rastreo a partir de las firmas a los programas de todos los cursos de las carreras, de las 4 carreras de psicología que les mencioné en ese mismo periodo. Pudimos reconstruir los planteles docentes, pudimos hacer un rastreo a partir de sus currículum y a partir de las bases de datos de revistas en las que habitualmente se publicaba en Argentina y en países de Latinoamérica, y pudimos hacer un estudio de qué publicaban los docentes de esas 4 carreras de psicología que les mencioné. En esos estudios sacamos un montón de datos, yo ahora les traje un par nada más. En primer lugar, para que vean, cuando hablamos al principio de cuáles son los perfiles docentes en las carreras de psicología, no todos los docentes eran autores de publicaciones. Y cuando yo les digo que en la UBA publicaba el 66%, en La Plata el 59%, en San Luis el 47% y en Córdoba el 43%, estoy hablando en un periodo de 25 años. Nosotros hicimos después una agrupación por periodos y realmente algunos por ahí tenían una publicación, otros tenían 5, es decir,
bajo nivel de publicación. Si vemos en qué áreas publicaban, en la UBA y en La Plata, la mayoría hacia temas clínicos, y eso está explicado claramente por el sesgo de los diseños curriculares y lo que yo les decía, el plantel psicoanalítico mayoritario. En San Luis había más distribución de temas, psicología social, evaluación de la personalidad y procesos básicos, y en Córdoba fundamentalmente orientados hacia la orientación profesional por el grupo de Fogliato, que era el más prolífico. Ahí les estoy mostrando los tres casos, los tres únicos grupos de psicofísica de los sentidos que tuvieron líneas de investigación en este periodo, que en realidad inician a mediados fines de la década del 60 y que se desarrollan. El primero en el Laboratorio de Investigaciones Sensoriales de la UBA, se inicia en la Facultad de Ingeniería, pasa a la Facultad de Medicina y se convierte en un laboratorio dependiente de CONICET, con todo el financiamiento para equipar, para mantener investigadores, personal técnico de apoyo, apoyo a cada uno de los proyectos. Realmente se constituyó un equipo interdisciplinario que además pudo invertir las relaciones de fuerza entre centro y periferia, es decir, se convirtió en un centro de referencia internacional con gente que venía hasta de Japón para aprender a trabajar con esta gente. En Córdoba pasó algo intermedio, este centro que les conté, el CIAL, que estaba en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, tenía algunos investigadores de CONICET, pero no era un instituto de CONICET. Tenía apoyos y demás, pero no tanto como el de Medicina. Y por último, el que les conté recién de San Luis, que nunca fue un instituto de CONICET, que tuvo una duración muy fugaz, pero que algunas becas y apoyos financieros de otros organismos pudo conseguir y que esa línea de trabajo se perdió hacia inicios de 1980 en el interior de la carrera de psicología. Bueno, esos casos, creo que para muestra un botón, sirve para mostrarles entonces cómo se fue perdiendo la capacidad científica de las carreras de psicología en esos primeros 25 años, es decir, en esa matriz que fue formando a los primeros psicólogos. Ustedes piensen lo que demora en formarse un investigador desde que entra a la carrera de psicología hasta que puede conducir sus propias investigaciones autónomamente, por lo menos 20 años si todo anda bien. Entonces, lo que cuesta revertir estas matrices en el tiempo, aun cuando las condiciones fueran las óptimas, cuando hubiera la decisión política de revertirlas, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí como consecuencia? La disociación entre el perfil científico y el perfil profesional en la formación de los psicólogos. Y psicólogos que se forman sin considerar dentro de su ámbito de competencias cuestiones orientadas a la psicología experimental, por ejemplo, y que dejan de reconocerlo dentro de su propio campo. Entonces, se sigue reforzando esa matriz humanista que yo les contaba al principio y se sigue reproduciendo al infinito este mismo modelo. Bueno, hasta ahí. Muchas gracias.